Bueno, pues estamos en un video más acá en el canal de Sandra Molina. Por acá estamos con los niños, ¿verdad? Los niños chiviados, les digo yo. Por ahí está Sandrita, ahí está la cuñada. Pero vamos para adentro, ¿verdad? Sí, está bien fuerte. También, porque es que como no hay sombra, entonces el teléfono se calienta y se corta el video. Sí. Y ahí tenemos que esperar hasta que se enfríe para volver a grabar. Y durante que se enfríe, nunca se enfríe porque no hay sombra aquí. Sí. Vamos a hacer las de Amilcar, vamos a meter el teléfono en el agua. Ay, no. Hoy sí ya no. Esa ya no me la hace. ¿Quién va de aquí? ¿Usted? Bien limpio, mantiene, sí, va. Bien limpio. Vaya, mira que les tenemos otros regalos. ¿Esto viene de parte de quién? De igual de la linda pareja. Sí. Sí, que es, verdad, los que los han estado apoyando. Le rompí la bolsa porque un nudo tiene. Es un nudo ciego. Sí, un nudo ciego. Un nudo trae. Sí, entonces pues ahí siempre la pareja, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Que ellos han estado apoyando aquí a los niños. Miren, le gusta. ¿Quieren que le pongamos esta? Por el calor, esta es más fresca. Se la ponemos. Y... ¿me ayuda? Sí. Pero lo que tiene es que cuando es así de lámina, en el día hace mucho calor y en la noche hace frío. Porque pues es de lámina y como está destapado también. Hace frío en la noche. Y esta acabale, sí es bien fresquita, mira acá le quedó. Bien bonito. Déjame. Métala ahí, es un día. Qué bonito, sí. Ah, y mire, esas son sus almohadas, una para cada uno. Estátela, así las ponemos aquí. Está bien bonito todo. Qué bendición, es una gran bendición. Sí. Ahí está, una para cada uno, para que no se peleen. Y aquí están las otras dos. Y como ellos solitos están, se sienten tímidos. Sí. No están nadie, solitos ellos. El abuelito sale. Qué bonito, mira, nena. Mira estas, tienen bien bonitas, de flores. Por ahí estaban dejando comentarios la otra vez acerca de los ponchitos que compró mi amor para Kevin. Ajá. Mandaron para Kevin que los colores, que qué lindos. Sí. Que querían que los enviaran para allá, para Estados Unidos. Están bien bonitos. Sí. Sí. Aquí está otro, y bien finos. Sí. Y pues esos ponchitos en 80, ¿va? Sí, en 80 cada uno. Yo compré de estos tres, va, Flor. De así una igualita que este. Sí, chulas. Yo veo que no están tan caros, 80 no están muy caros. Así, yo compré, pero cuando llegué al niño le gustó y a mi mamá, así que le di uno cada uno y me quedé con uno nada más. Con una de esas me quedé. Sí. Pero sí son bien bonitas porque son bien suaves. Son bien suavecitas y calentitas por si en la mañana amanece. Lo no bueno, tenían, como, nena. Como, no tenían, sábanas. No tenían. Ahí ven, por ahí. Sí. Qué gran bendición la que les enviaron a esos niños, ¿verdad? Uh-huh. Quiero ver quisiera ver la impresión, ¿verdad? Del abuelo al ver este gran regalo. Ah, ese fue este gran detalle que le enviaron, ¿verdad? Ahí, mira. Mira, esta, nena, te gusta para ti. Puedes agarrar esta para ti, puedes darle una a tu abuelita y una a tu hermanito para que los tres tengan una y se puedan tapar, ¿verdad? ¿Va a hablar? Que duerman bien calientitos, sí, en la noche. O como sea, ¿vale? Nosotros, yo en la casa cualquiera le pongo a los niños. Ajá. Pero esta está así como para ella, ¿ves? Especialmente, ajá, para ella que es rojito con rosas. El de nena, aunque dicen que no... Ay, los colores no importan. Los colores no importan. Ahí está, miren. ¿Cuál te gusta, Nene? ¿Qué color te gusta? ¿De qué estaba? Ya habló, me llega, así tiene que ser. Vale, entonces esta para ti, ¿viste? Vale, entonces esta es para el niño, ¿ves? Porque él dice que le gusta este. Esa le gustó. Entonces ese para el niño, ¿este te gusta, Nena? ¿O este? Este para la nena. Está bien bonito. Y este para el abuelito, Ahora si no le gusta el abuelito, pues ahí se lo comparten. Bien, mal, todo le sirve. Sí. Sí. Ay, no, pero qué bonita la cama. Ay, sí, está bien bonita. Sí. Y tiene su llave por si quieren alzar algo. Ajá. Aquí para que guarden el dinero, Ahí tienen las llaves, las pueden tener una y alzar otra. Ajá. Para que no se les pierda. Pero bueno, hacemos la entrega de las sábanas gracias a la pareja. Y vienen las palabras de la Rea.
No, pues yo muy contenta, ¿verdad? Y muy agradecida con esa hermosa pareja por esta gran bendición, ¿verdad? Que han mandado para acá, para la familia de don Armando. Ya me imagino cómo se va a poner él al venir, ¿verdad? Cuando él venga. ¿Cómo te llamas, nena? Patricia Maribel. La Patricia. Patricia Maribel. Mari. ¿Y el nene? José Antonio Recino. José. Josecito. Bueno, ahí hacemos la invitación, ¿verdad? Si alguien quisiera apoyar a Josecito y a Maribel, ¿verdad? Ajá. ¿Quién se llama Maribel? Ah, tengo una amiga que se llama Maribel. Sí, uh-huh. Ella siempre me saluda. Ah, ella, Maribel es la que me regaló los aretes, ¿verdad? Sí. Sí, ella es mi amiga. Ay, gracias a ella cargo este anillo, que conste, porque mi amiga Maribel fue la que me... Ay, gracias a mi amor también, porque conté unos que él me regaló, amor. Cuenta la historia del anillo. Sí, lo que pasa es que yo le había regalado unos aretes a ella, unas argollas, fue mi amor. Ajá. Y dice que Maribel le regaló unos también para su cumpleaños. Sí. Entonces ella quería mandar a hacer un anillo y me dijo que si podía agarrar esos aretes, las argollas que yo le había regalado. Y le dije que sí, de todas maneras, yo se las había regalado, ella sabía qué hacía con ellas. Sí. Y las mandó a deshacer junto con los que Maribel le regaló y hicieron ese anillo que le quedó muy lindo. Muy bonito con perla rosada. Sí. Mira la foto, familia, vecino. Sí. Vecino, ahí está la mamá, están los hermanos. ¿Quiénes son? Nena. ¿Nena? ¿Quiénes son los que están en la foto? Es mi mamá y mis hermanos. ¿Y ella también está ahí? No, yo no sé. Yo no sé. Tú eres la chiquitita, ¿vale? De pelo corto. Sí. Mi hermana, la más grande, la otra con vestido blanco. Oh. Ella es la que vive acá, la que estudia, uh-huh. La que trabaja y estudia. Uh-huh. Y él es tu hermano. Uh-huh. ¿Y la otra nena, qué es, dónde está? ¿Qué? La más grande. La más grande, trabajando. Pero, ¿cuántas hermanas grandes tenés? ¿Solo una? ¿O dos? Dos. Uh-huh. ¿Y las dos no están acá? No. Una sí está aquí, pero una está con mi mamá. Ah, una de las grandes. No, una pequeñita. Sí, pues. Bueno, entonces primero Dios, ¿verdad? Sigan apoyando, como decíamos aquí, a los niños, a don Armando. Ellos pues son de bajos recursos, creo que se nota, ¿verdad? Miren, tienen su ropita en sus cajitas, tenían solo una camita, unos dormían en el suelo, otros ahí, más el gato duerme ahí bien como. Y así había dicho don Armando que ahí dormían los niños, ¿verdad? Y él dormía en el suelo. Sí, yo creo que ahora pues gracias a Dios, yo estoy muy contento porque nunca me imaginé que fueran a llegar tantas bendiciones para esta familia, ¿verdad? Porque a veces uno graba casos así, ¿verdad? Y cuesta que lleguen ayudas y gracias a Dios ahí a la pareja, ¿verdad? De Milwaukee, que ha estado apoyándolos porque son los que los apoyaron desde el principio y los siguen apoyando, sí. ¿Verdad? Miren qué gran regalo el que les mandaron ahora, qué gran bendición. ¿Y ya no tienen víveres bien? No. ¿Ya se los comieron? Oh. ¿Y los cereales también? Ya se los bajó. ¿Ya se los bajó? ¿Te gusta el cereal, papá? Estaban sabrosos. ¿Quieres más? Sí, pero el nene está malo de los ojitos, ¿verdad? Sí, yo desde un principio les dije que él está malo de los ojitos, dicen ajá. Que no, que él así es. No, pero para mí que él tiene la misma enfermedad que yo tengo, porque yo soy alérgico al aire, al sol, a la lluvia. Pero sus ojos se ven azules, ¿va? Mírame, papá. Bien, entonces, mírame azules. Bien, sus ojos se ven azules. Yo digo mijo. Que él está malito de la vista, pero como ellos no lo han llevado al doctor, manena. Bien, mi tía lo llevó, pero no se le cura a nosotros. No. Pero lo llevó solo al doctor. Es que él tiene que ser ya un oculista. Un oculista para mirada, que se le mira bien triste. Sí, ¿verdad? Exacto. Pero es por lo mismo, porque como los ojos de él están rojos. Ajá. Entonces, por eso le digo, me imagino yo, porque no soy doctor, ¿verdad? Que sí. Debe ser así como. Ahorita como tiene más rojos porque estaba metido en el agua. Exacto, ajá. Pero siempre lo mantiene más rojito, ¿verdad? No. Sí. No, ahorita como estaba mirando abajo el agua, pero también por eso. Pero si se le miran azules, ¿va, Flor? Sí, azules. Se le miran azules, ¿sí? De cerca. No. Por ahí. Y de lejos también, desde que se le mira azul. Por ahí, ¿verdad, mi amor? Un doctor se había comunicado conmigo de que quería apoyarme en que hiciéramos, ¿cómo le llaman? Una campaña, ¿verdad? Una jornada. Una médica. Jornada. Ajá, una jornada para llevar a niños a desparasitar y vitaminarlos. Entonces sí. Estamos en eso. Entonces queremos tomar en cuenta a ellos dos, ¿verdad? Para sí. Poderlos desparasitar y vitaminar. Sí, primero Dios, ¿verdad? Primero Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Igual, si alguien quiere donarle víveres a los niños. El motivo por el que don Armando ha pedido ayuda es porque ustedes vieron en la condición en la que él está
Yo no lo había grabado en mi canal, ¿verdad? No, que es en el canal La Voz. Ustedes pueden ver los videos ahí en el canal La Voz, donde le entregamos unos víveres la vez pasada. Pero él tiene sus manitas malas. Él tuvo un accidente y quedó fracturado de sus brazos y de sus manos, ¿verdad, amor? Sí, así es. Entonces, a él le cuesta trabajar. Entonces, lo que hace a veces es salir, ¿verdad? Pedir, si hay personas de buen corazón lo ayudan, pues ellos van pasando. Pero sí, tiene los dos nenes que son nietos, ¿verdad? Y él es el que se ha hecho cargo de sus nietos. Pero primero Dios, se puedan unir y apoyarlos aquí a los niños. Sí, lo necesitan mucho con víveres. Sí. Ellos les gusta el cereal, si quisieran regalarle cereal. O con lo que ustedes tengan deseo en su corazón, ¿verdad? Nosotros estamos bien felices de entregar las ayudas. ¿Va a hablar? Sí, así sí. Es, pues... Ahí están los números de teléfono, ahí está mi número de teléfono de Sandra, pues también el de Iván. Y pues si desean apoyar aquí a los niños, ¿verdad? Muchas gracias, Dios se los va a recompensar en grande. La verdad que lo necesitan bastante, pues es un caso, ¿verdad? Muy triste también. Necesitan mucha ayuda y pues primeramente Dios que se puedan unir. Allí varios suscriptores, ¿verdad? Como dicen, la unión hace la fuerza para poder aquí apoyar a los niños que lo necesitan bastante. La verdad que a mí me da bastante tristeza, ¿verdad? Porque así como ahorita don Armando, pues, no está y pues anda quizás buscando qué comer o no sé, va. Pero es bastante triste cómo viven ellos. Y Dios los va a bendecir si los apoyan, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces nos vamos. No, se van a caer los nenes solos otra vez. Sí. ¿Pero le da miedo, nena? No. Vaya, ya nos vamos, ¿eh? Solo dígale ahí, gracias. Gracias. Vaya. Entonces ahí lo disfrutan, nosotros nos vamos. Nos van a dejar allá afuera. Vamos. Nos vamos a ir yendo, nos vamos a ir grabando, porque el teléfono creo que ya se va a calentar, ¿va, Andrea? Sí, ya está, por ya está caliente. Fuerte. Sí, está bien fuerte el sol. Sudando sí, salen ustedes. Sí, la flor es que está sudando, ya está. Mira, no hay ningún árbol. Solo está el pero está chiquito todavía. Sí. Al bañar, no sé, ellos bañando se mantienen por el calor. Sí. Pero se requeman, porque no adiós. Está. Adiós. El sol y el agua se requeman más. Adiós, nena. Está bonito. Sí. Ahí le dice que se los vino a dejar la muchacha que se llama Sandra Molina. Y el señor La Voz del canal, el que le trajeron los víveres. Va, pues. Ahí seguimos saliendo. Por aquí vamos a salir, vamos. Miren, aquí es una colonia donde venden lotes. Pero aquí sí son caros los lotes. Son caros. Aquí valen como 50 mil, creo. 60, habían dicho el otro día. Como 60 mil o 75, algo por ahí así. La cosa de que aquí a ellos les están dando donde estar, no es de ellos. Y todavía la persona que les dio donde estar, pues les hizo ese cuartito de lámina, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Uh-huh. Que los apoyó con sí. Eso. Sí. A ver, ¿a qué hora va a venir los hermanos? Sí, porque están muy bien, ¿no? Que hay mi pantalla. Bueno, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós, mira, hasta los niños se metieron. Ah, se metieron.